miércoles haré una pregunta al gobierno sobre Trump y sobre la política internacional que llevará el gobierno del Partido Popular y sus socios, el Partido Socialista y Ciudadanos, frente a lo que es la nueva política del gobierno de los Estados Unidos o las nuevas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Quiere decir esto que nos preocupa absolutamente las declaraciones de Donald Trump en torno a dos temas: el tema del tratamiento de las armas nucleares y el tema del tratamiento a la tortura como mecanismo de interrogatorio legal dentro de las prácticas habituales del ejército de Estados Unidos. Y nos preocupa no solo nuestra condición de defensores de los derechos humanos y de la democracia a nivel internacional, sino también porque en nuestro país hay dos bases militares de Estados Unidos donde se podría cometer todo ese tipo de atentados a los derechos humanos con la complacencia del Gobierno de España, que sigue tolerando que esas dos bases existan en nuestro territorio, y al mismo tiempo con un Gobierno que se ha mostrado absolutamente subordinado a la política de Estados Unidos. No hay más que ver la reacción del señor Mariano Rajoy ante la llamada con Trump para entender bien la lógica de subordinación del Gobierno del Partido Popular al Gobierno de Donald Trump. Y a nosotros esto nos parece extraordinariamente preocupante después de conocer cuál es la opinión de Donald Trump ante tamaños problemas que está enfrentando ahora mismo no solo Estados Unidos, sino el mundo entero. Y Marina tendrá la oportunidad de expresar y de desplegar esta idea con más detalle. Ante las medidas, algunas anunciadas, otras ya puestas en práctica por el presidente de Estados Unidos, por el señor Trump, como el veto migratorio, como continuar construyendo el muro, como aumentar las deportaciones de personas migrantes, las declaraciones sobre la tortura o sobre las armas nucleares, entendemos que ante estas medidas que chocan frontalmente con los derechos humanos, se necesita una respuesta contundente por parte de las instituciones europeas y, evidentemente, también del Estado español. Una respuesta contundente, pero sin hipocresías, por ejemplo, por lo que respecta a las políticas migratorias, ¿no? La política migratoria de la Unión Europea es una política basada en las deportaciones a Turquía, Afganistán, se acaba de firmar el acuerdo con Libia, una política basada en no abrir vías legales, cosa que produce que el año pasado murieran 5.000 personas ahogadas en el Mediterráneo, una política de centros de internamiento para extranjeros, de vallas con concertinas. Por tanto, entendemos que no se pueden utilizar las medidas de Trump para tapar las vergüenzas de la Unión Europea, ¿no? Pero, de todas maneras, entendemos, insisto, que hace falta esa respuesta contundente. Es cierto que lo que fue unos primeros días de declaraciones bastante rotundas por parte de los dirigentes europeos parece que se han quedado ahí, parece que se han quedado simplemente en esas declaraciones, ¿no? Porque desde Izquierda Unida hemos solicitamos que en el Pleno de Estrasburgo, que empieza hoy, hubiera un debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos. En todos los plenos en Estrasburgo hay resoluciones sobre derechos humanos en el mundo. Habíamos pedido que una de esas resoluciones para este pleno fuera sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos después de estas declaraciones de Donald Trump. Y ni el Grupo del Partido Popular Europeo ni el Grupo Socialdemócrata Europeo han apoyado esta propuesta de Izquierda Unida, ¿no? Por lo que digo que parece que su respuesta, que en un principio sí parecía contundente, se ha quedado solo en esas simples declaraciones y parece que no están dispuestos a romper con ese papel de subalternidad que llevamos desde hace tanto tiempo, ¿no? Durante demasiado tiempo la Unión Europea y, sobre todo, el Estado español hemos tenido esa posición de subalternidad respecto a Estados Unidos, sobre todo por lo que hace a la política internacional. Se ha callado durante mucho tiempo, hubo pocas voces contra esos vuelos de la CIA con Obama, pocas voces cuando Bill Clinton empezó a construir el muro en México, pocas voces con Bush y Guantánamo o con esas deportaciones de Obama de más de 3 millones de personas, ¿no? Ahora con Trump es todo mucho peor, quiero decir, no hay que suavizar a Trump, no hay que quitarle méritos a Trump, pero quizás si no se hubiera callado entonces, ahora no estaríamos en esta situación. Desde Izquierda Unida, que siempre hemos estado comprometidas con los derechos humanos y con la promoción de la paz, pensamos que el Estado español, como bien decía Alberto, no puede situarse en la complicidad ni podemos ser pasivos ante las amenazas a los derechos humanos y a la paz
que vienen desde Estados Unidos. Y por eso queremos lanzar una campaña, ni Trump ni tropas, es la campaña, sobre todo por la cuestión de que las bases es aquello en lo que directamente hay una implicación del Estado español y es directamente donde el Gobierno también puede tomar decisiones. Sabéis que la presencia militar de Estados Unidos en el Estado español es del año 53, cuando estaba Franco. Después Felipe González, en el 88, firmó ese convenio bilateral con Estados Unidos, donde las bases de Rota y de Morón pasan a instalarse Fuerzas Armadas estadounidenses. Desde 2002 se permite que en Rota y en Morón haya servicios de inteligencia de norteamericanos. Y, además, el convenio del 88 también lo que hace es autorizar aportar armamento nuclear y también desde 2012 hay 4 destructores que forman parte de escudos antimisiles de la OTAN. En este momento, ¿no?, en el que Trump ha defendido pública y explícitamente el uso de la tortura en los interrogatorios, entendemos que las bases de Rota y de Morón alojan tropas de un país cuyo presidente defiende la tortura. Y como entendemos que no se puede permitir desde el Estado español que se colabore de ninguna manera en esta violación de derechos humanos, es desde ahí desde donde lanzamos esta campaña, ni Trump ni tropas. Entendemos, defendemos que ahora con más contundencia, siempre lo hemos defendido, pero yo creo que ahora con más contundencia si cabe, que las tropas de Estados Unidos han de marcharse de nuestro país. Tenemos que recuperar la dignidad, tenemos que recuperar esa defensa de los valores democráticos, esa defensa de la paz y, por supuesto, bueno, ahí va a estar enmarcada esta campaña de Izquierda Unida, una campaña en redes y una campaña que también va a estar acompañada de esa iniciativa parlamentaria que comentaba antes Alberto.